Hola mis amigos de las redes, con ustedes Rafi Heredia, cazador de memoria, aquí visitando mis raíces del cacique de Monte Plata. Los que me conocen saben que soy prácticamente un historiador de toda la región, con los videos que muestran el desarrollo de lo que ha sido la provincia de Monte Plata, el cacique de Monte Plata del año 1993. A veces me pongo muy sentimental con estas cosas, estas entregas. Uno viaja aquí a sus raíces, de donde nacemos, y cuando vemos que nuestra generación sencillamente se está desapareciendo, nos ponemos pero muy sentimentales. Tenía ya aproximadamente 6 años que no venía a ver mis viejitos, a ver las pocas personas que quedan de mi generación. Veo sus necesidades y wow. Quisiera ser millonario para dar lo mejor de mí. Acto de amor a través de un servidor, algunas personas que colaboran con todo esto. Hace su aporte. No tenemos que enumerar lo que hacemos. Motivamos a las personas a que den lo mejor de ellas. Que si al vecino le falta un plátano, usted le dé el plátano y posiblemente la yuca o un pedazo de pollo para que pueda alimentarse. Es muy hermoso cuando tratamos de dar ese apoyo a la humanidad, no ser mezquino, no ser envidioso, dar lo mejor de nosotros. En una ocasión fui a un cementerio, hice un pequeño reportaje y le pregunté a la persona si ven algún espacio extra para sus riquezas, posesiones, y no hay ningún espacio extra en los cementerios. Debemos tratar de compartir, no de lo que nos sobra, lo mejor de nosotros a la sociedad. Ese es mi lema. Casi voy de regreso a mi baticueva, a ese frío que ustedes conocen, donde en ocasiones me deprimo, veo mi gente progresar, digo, wow, mi estadía aquí sencillamente se va rápidamente y nunca me quedo satisfecho de dar, de buscar, de dar lo mejor de mí a la sociedad. Quiero llevarme el cacique en Monte Plata, Boyá, el Vial, en mi mente, llevarlo en mi cámara, esas memorias, para cuando estoy en mi soledad, eso me llena. ¿Qué tantas cosas pudiera decirle? A veces quiero tirar la toalla, pero cuando uno reparte esas bendiciones de personas que ni conocen este pueblo, ni conocen Santo Domingo, uno dice, wow. Mi vida tiene que tener un propósito y no puedo tirar la toalla porque es un compromiso con mi Creador. Nunca pensé que las personas de Monte Plata, alrededor de donde camino, tuvieran tanto cariño y respeto por lo que estoy involucrado, pero sí lo tiene. Y
y es una satisfacción poder aportar algo para la historia y estar ahí para esas personas que necesitan apoyo, cariño, amor. Quisiera decirle tantas cosas, pero las cosas que hablo salen de mi corazón. Créanme que le agradezco a todos ustedes el amor infinito que ustedes le han dado a Rafaelito, el hijo de Masina, Rafi Heredia. Ustedes son sencillamente el motivo de mi existencia. No vivo para mí. No quiero nada para mí. Sencillamente quiero dar el ejemplo. Y que Dios llene su corazón de amor. Compartir con los demás. Ver los vicios. Y sobre todo buscar de Dios la transformación espiritual. No sé cuándo pueda regresar nuevamente a mis raíces, pero estaré anhelando volver a mi tierra, a llevarme un poquito de ustedes. Aunque ya no estén las personas que me conocieron, no todas, muchas han desaparecido, como Juan Francisco, parte de mi familia, pero cabe. ¿Cómo está bien? Ahí, señores, Dios es amor, gracias por su respeto. Traten de ser buenas personas, ese es mi mensaje para todos ustedes. Me siento satisfecho porque pasará la historia como un aportador de memorias, cazador de memorias de la provincia y algo más. Bye, Dios les bendiga a todos ustedes.